Comandante Hill, Ima lleva mucho tiempo difundiendo mentiras sobre la resistencia. Eso tiene que acabar. Es hora de cambiar sus tóxicas mentiras por la verdad. Pero su conjunto de satélites es inmenso. Mientras esa red siga en pie, controlarán la información. Jarvis ha identificado varias estaciones de satélites que controlan sus comunicaciones. Ya veo por dónde vas. Si logramos eliminar una, su red se vendrá abajo, al menos por unas horas. Podríamos enviar mensajes a toda la resistencia. Temporalmente. Así que habrá que aprovechar cada palabra que digamos. No tenemos armas lo bastante fuertes como para destruir un satélite. ¿Qué hacemos? El satélite está conectado a la Tierra mediante un enorme ascensor espacial. Subiremos por ahí. Lo primero que habrá que hacer es obtener los códigos de lanzamiento para este ascensor espacial. Será arriesgado. Valdrá la pena, Hill. La resistencia sigue siendo frágil. Necesitamos una forma de organizar nuestras fuerzas. Abrir líneas de comunicación es crucial. Entiendo que sabes dónde encontrar códigos. Jarvis ha investigado. El comandante de una base de IMA cercana los tiene. Así que vamos a visitarlo. Vale. Vamos a por los códigos de lanzamiento. Compañía. Hay un cofre con equipo cerca. No perdáis la cabeza. Abatido. ¿Cómo te va? Bien, genial. Vale, un pelín nervioso.
que hay que darse prisa. Crees bien. Creo que ya no hay más por el momento. Capi, necesitamos esos códigos. Enseguida. Zona central, sí. Captemos su atención. Hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación. Dadle rápido y fuerte. Secreta. Excelente. Extrayendo los códigos de lanzamiento. Aún no. Comandante. El ascensor está controlado por un sistema de autenticación multipunto alimentado por 3 cajas de nodos. Jarvis necesitará el control de todas ellas para falsificar la autenticación y dejaros entrar. Vale, vamos a darnos un respiro. Señor, Ima está en alerta. Es de esperar una fuerte resistencia en el centro de transporte.
Es ahora o nunca, Capi. Será mejor que llegues a ese ascensor antes de que corten todo el sistema. ¡Eso es todo, amigos! No podemos dejar que apaguen el ascensor. Un aliado de la Resistencia está en apuros cerca y necesita su ayuda. ¡Se acabó! ¡Un descansito! Detectados. Necesito ayuda. Os agradezco la ayuda, Avenger. Solucionado. Theo, haz tu magia. Ya estás a salvo. Acceded a los tres nodos con el sistema de seguridad bloqueado para que Jarvis pueda entrar. Ima tratará de expulsarle, así que tendréis que mantener alejadas a sus fuerzas. Controla otro nodo. Tratan de expulsar a Jarvis. ¡Tenemos ventaja! De acuerdo, Jarvis va a empezar. Parece despejado. ¿Cómo va Jarvis, comandante? Los unos y ceros que escupe parecen prometedores, pero tenemos que seguir manteniendo el control de los nodos. Ima controla otro nodo. Tratan de expulsar a Jarvis. Voy. ¡Derribado! Amigo abatido. Cuantos más nodos, mejor. Seguid así. ¡Derribadlos!
alejar a Ima de esos nodos. ¡Es una herida superficial! ¡Venga, venga! Ima ha recuperado un nodo. Ima controla otro nodo. Tratan de expulsar a Jarvis. Voy. ¡Tenemos ventaja! Todos los cierres de seguridad del ascensor están desactivados. Vía libre, Capi. Vale, llegó el momento. Marchando un viaje en ascensor super lindo. De la siesta. Una advertencia, señor. Este viaje va a ser un poco movido. ¡Oh! ¡Agarraos bien! ¡Qué pasada! No sabemos qué clase de defensas tiene este satélite. Entramos, iniciamos el proceso de autodestrucción y salimos a toda leche. ¿Está claro? Cristalino. Las puertas de la estación se abren con la consola. Repuestos para todo, ¿verdad? Así es. Hay que tirarlo todo abajo o el satélite seguirá funcionando. Estamos a la espera, Capi. En cuanto elimines el satélite, enviaremos un mensaje con el máximo alcance posible. ¡Tachad a otro mar! ¡Esto va a doler! Carga de energía en toda la estación. Temperatura crítica. Desviando toda la energía para mantener la integridad. El sistema de comunicaciones empieza a desmoronarse. Podemos transmitir a nuestra gente de la costa este. Y pronto a todo el mundo. ¡Aquí estoy en apuros! ¿Podría echarme una mano a alguien? ¡Han abatido a la niña! ¡Gracias! ¡Es una herida superficial! ¡Necesito ayuda!
¡Entro en apuro! ¡Burk ha caído! Ha llegado la caballería. Gracias por tu ayuda. Todo va a ir bien. Centro de comunicaciones comprometido. Destrucción inminente. Prepárate para transmitir. ¡Fuera de ahí! ¡Está a punto de explotar! ¡No podemos perder, chicos! ¡El Dark ha caído! ¡Vuelve a la lucha, valiente! ¡Gracias! ¡Tengo un problema! ¡Es una herida superficial! ¡Se está poniendo todo bastante! ¡La bala ha caído! Atención, integridad de la estación crítica. Evacúen inmediatamente. ¡Genial! Jarvis, difunde el mensaje. Por supuesto, señor. Al habla el Capitán América. A todos los que estáis ahí fuera resistiendo la tiranía de Ima. A los que estáis asustados o no sabéis a quién acudir. Los Avengers hemos vuelto. Y no volveremos a decepcionaros. Señor, S.H.I.E.L.D. ha interceptado un intercambio extraño en una antigua frecuencia de Ima. He visto cosas que los mortales considerarían extrañas. Óigalo usted mismo. ¡Es mi voz! ¿Qué es esta farsa? Jarvis, ¿qué puedes decirnos? Tan solo que la comunicación proviene de Escandinavia. No tengo registro de ningún lúcido. ¡No podemos permitirlo! ¡Partamos de inmediato! Hay que averiguar quiénes son estos lúcidos y lo que hace ese dispositivo suyo. Y no nos olvidemos de quién me suplanta. De forma pésima. Considero que la imitación era excelente. ¡En absoluto! ¿No te parece un halago? Bueno, creo que se trata de algo más que de suplantación de identidad.
El mensaje provenía de este bosque. Los registros indican que hay una base de IMA abandonada. Pero los edificios permanecen en pie. Ese no es el protocolo de IMA. Normalmente no dejan nada. Aumenta el misterio. Empiezo a sospechar que IMA no llegó a marcharse. No estoy tan segura. Esto no es propio de IMA. En cualquier caso, vayamos al punto de origen de la llamada. El punto de origen no está lejos. Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. No vamos a tardar ni un minuto. La lucha toca a su fin. Parece que ese era el último de ellos. Hay algo raro en este lugar. Coincido. El aire mismo apesta a magia negra. Es como si IMA lo hubiera abandonado todo al marcharse. Así parece, pero dejaron algo. ¿Qué es eso? Un monumento perverso dedicado a mí y al camino al hogar. Sea lo que sea. Vale, vamos a ver. Con cuidado. ¡Una trampa! Eso parece. ¿Jarvis? Escanearé el monumento para obtener respuestas. Derrota era inevitable. Parece que el monumento también es un transmisor de señal. Por lo que se identifica como el origen de la llamada. En efecto, está vinculado a una estructura cercana que ha empezado a emitir unas extrañas lecturas. Nuestra misión está clara. Guarda relación con el impostor, sin duda. Vamos a ver. La estructura está sellada, pero puedo acceder a los controles de la puerta principal. ¿Los lúcidos también te resultan familiares? Sí. Puede que formen parte de IMA o que sean alguna rama radical. Hay un cofre con equipo cerca. ¡Ah!
¡Posiciones de blanqueo! ¡Aquí estoy en apuros! Tu derrota era inevitable. ¡Es un rasguño! ¡Sed testigos de mi poder! Buen trabajo. Parece despejado. Las extrañas... Lecturas de energía cada vez son mayores. Lo que podría ser malo. Recibido. ¡Destruid al falso dios! ¿Cómo osáis? ¡Soy el auténtico Thor! No creo que podamos razonar con estos lúcidos, señor. Debería haber un cofre con equipo cerca. Esta secta podría estar relacionada con Ima. Seguiré investigando. Nadie derrotará al dios del trueno. Debería haber un cofre con recursos especiales cerca. ¿Se acabó? Este impostor no solo me insulta a mí, también mancilla a todo Asgard. Tranquilo, Odinson. Daremos con él. Hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación. Parece que los lúcidos custodian equipo de Ima cerca. Otro enemigo vencido. Thank you.
Parece que ese era el último de ellos. Bien hecho. ¡Perfecto! Estoy orgulloso de mí. Creo que ya no hay más por el momento. Edificio abierto. Buen trabajo. Las extrañas lecturas de energía cada vez son mayores, lo que podría ser malo. Recibido. ¿Cuántos lúcidos habrá? Sospecho que muchas. Probablemente estén embrujadas. Ahí está la entrada. Otra trampa. La destrucción de esos transformadores debería acabar con los sistemas de seguridad y darles acceso. ¡Voy! Otro enemigo vencido. Solo quedan dos. ¡Detenido!
pesadilla por ti, impostor. ¡Dios, es como duele! ¡Eso no ha sido nada! ¡Cae ante el hijo de Odín! ¡El grandullón ha sido abatido! Este era el último. Tienen respuesta. ¡Rayos y truenos! ¿Qué osa irrumpir en este recinto sagrado? ¡Embaucador! Yo, el auténtico dios del trueno. ¡Enfréntate a mí y expón ante todos tu mentira! Bienvenidos, intrusos. Thor, esto es muy raro. E irritante. Enfréntate a mí en combate, impostor, y veremos quién es digno del nombre de Thor. La fe de mis fieles no se cuestiona. ¡Lúcidos, escuchadme! ¡Llega el falso dios! ¡Destruidlo! ¡Pelea, embaucador! No mancillaré a Mjolnir con tu sangre. Enfréntate a mi... aprendiz. ¡Cobarde! Destruiremos a tu autómata y después a ti. ¡A dormir! Está por ver. Me compadezco de quienes siguen a un impostor.
¿Estás bien, grandullón? Este falso Thor jura a sus seguidores que lo acompañarán a Asgard. Si pretenden abrir un camino, acabará el desastre. La mujer Helen Gable ha hablado de documentos. Debemos encontrarlos. Es improbable que haya registros digitales. Debo intentarlo. Se ha usado el nombre de Thor para propagar mentiras. Le pondré fin. O moriré en el intento. Estadounidenses, estamos junto a los manifestantes que se han congregado en respuesta a la amenaza a nuestra libertad. Esta mañana, los nuevos adaptoides de IMA han retenido bajo coacción a los líderes de los principales organismos militares. Se ha desatado el pánico cuando el país se ha despertado con naves armadas sobrevolando las ciudades. Mientras el ejército comienza a movilizarse, la tensión atenaza el país. Claro. Esa es mi tecnología, su base. ¡Esperen! ¡Ocurre algo! ¡Emergente! ¡Actividad inhumana! ¡Evacúen la zona inmediatamente! ¡IMA está aquí para protegerles! Señor, llamada de auxilio de un santuario de la Resistencia en Nueva York. IMA intenta hacernos salir. Si los rescatamos, parecerá que no atacamos... No importa lo que parezca. Si hay alguien que necesita ayuda, lo ayudamos. Así que haced lo que debáis. Salimos al amanecer. Capi, Pim nos ha enviado lo que tiene en Nueva York, por si quieres echar un vistazo. Estaré en el laboratorio. Voy para allá.